Luego de estar abandonado por 13 años desde su construcción, pobladores del municipio de San Felipe Xalapa de Díaz fueron testigos del arranque de la rehabilitación de la obra del hospital comunitario, producto del compromiso del presidente Arturo García Velázquez, quien con recursos propios le apuesta a dejar el legado más importante a su pueblo mazateco, es decir, la salud. Hoy, 25 de febrero, es un día histórico para nuestro municipio. Hoy estoy dando el inicio para cumplir una de las propuestas más simbólicas que hice en campaña. El terminar el hospital hoy se empieza a hacer realidad. Vamos a darle ese sentido a esta etnia, al pueblo mazateco, que durante muchos años había estado olvidado. Este nosocomio no solamente ayudará a la gente de San Felipe Xalapa de Díaz, sino a las comunidades cercanas y otros municipios como son San Felipe Usila, San Bartolomé Ayautla, San Andrés Teutilalpan, San Juan Bautista Tlacuatzintepec y San Pedro Ixcatlán, entre otros. Y es que todos esos lugares quedan entre una hora y media y 3 horas del municipio de Tuxtepec, donde se ubica hasta el día de hoy el hospital regional que brinda salud a toda la zona mazateca. Estamos resarciendo un poco de lo mucho que nos debía el gobierno. Somos el único municipio de los 570 que conformamos el estado de Oaxaca que va a estar dispuesto a invertir 16 millones de pesos en este primer ejercicio. El Hospital de Xalapa de Díaz, que será rehabilitado por Arturo García Velázquez, contempla el área de gobierno, consulta externa, módulo de medicina preventiva, urgencias, tococirugía, cirugía, rayos X, laboratorio, ginecología, farmacia, hospitalización y servicios generales, solo por mencionar algunos. No podemos hablar de desarrollo ni de avance si nuestra gente, si nuestras mujeres embarazadas no pueden llegar a un lugar digno a dar a luz. Tienen que estar pariendo en el césped, tienen que tener partos fortuitos para que entonces sí voltee a vernos el gobierno. Xalapa de Díaz merece tener dignidad. Cabe recordar que en octubre del 2013 se presentó en este municipio un caso que le dio la vuelta al mundo y literalmente desnudó la imperiosa necesidad que tiene Xalapa de Díaz en brindar una mejor atención de salud a su gente. Y nos referimos al caso de Irma López Aurelio, quien dio a luz en el patio de este nosocomio. Y para que no se repitan situaciones como estas, Arturo García Velázquez invertirá 16 millones de pesos de las arcas del ayuntamiento, pero exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a que realicen mezcla de recursos en beneficio de todos los mazatecos. Se necesitan muchos millones. Estamos hablando de entre 80 y 100 millones de pesos lo que se requiere. También tenemos que tocarle las puertas al presidente de la República y al gobernador del estado. Este es un trabajo que solo nosotros no podemos. Y quiero que todos ustedes se involucren y se sientan orgullosos de que hoy como hermanos, como pueblo, vamos a darle este hospital a Xalapa de Díaz. Por su parte, el arquitecto Reinaldo Contreras, del área de infraestructuras y supervisor de obras del gobierno del estado de Oaxaca, destacó el robo y vandalismo que ha sufrido el hospital de Xalapa de Díaz desde su construcción. Desafortunadamente, yo creo que la mayoría de los que no están acá, pero lo que sé es no se tiene por qué esconder. La unidad ya tenía bastantes instalaciones y han sido motivo de alguna manera de robo, de vandalismo. Todo lo que es, puedo comentar, equipos de aire, todo lo que es ductos, alimentadores eléctricos, muebles sanitarios, todo lo que es cobre fue extraído. En un recorrido al interior del hospital con el presidente de Xalapa de Díaz, este nos describió el saqueo al área de rayos X, donde se sustrajo un vidrio emplomado con valor de 60 mil pesos. Es el pedacito de cristal, y pues desafortunadamente también se lo robaron. Eso quiere decir que hay gente que sabe qué artículos son los que valen en los hospitales, y me imagino que se dedican a saquearlos, porque no es el único hospital que quedó inconcluso en Oaxaca.
Lo mismo ocurrió en el área de incubadoras, donde fueron robadas las tomas de oxígeno. Asimismo, se llevaron las tazas de baño de los sanitarios, plafón de los techos, cristales, cableado, cobre y todo tipo de instrumental médico. Realmente se robaron muchas cosas. Ahí tenemos el cableado, que también se lo robaron. Ahí vemos que están trozados los cables. Todos estos cables van conectados a un controlador general. Entonces todo se lo robaron, vamos a meterle mano y terminar el hospital, que yo creo que es lo que le preocupa a todo el pueblo. Yo de antemano les digo que vamos a dar esos 16 millones de pesos, pero también voy a estar insistiendo, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Oaxaca, para que se concluya en un 100% en esta administración. Para el Piñero de la Cuenca, Carlos Abad.